nosotros, con posterioridad al receso de invierno, tal cual lo habíamos anunciado ya incluso antes del receso, hicimos todo un proceso de intensificación de la enseñanza y también de intensificación de la presencialidad. A su vez, en el marco del programa de formación permanente en servicio que estamos llevando a cabo con los docentes como parte de la formación continua, también trabajamos en cada una de las escuelas chaqueñas en el rediseño de los proyectos que cada escuela tiene a efectos de justamente analizar la situación de los distintos grupos de estudiantes que tenemos, los que tienen un nivel de completamiento de actividades y de ejecución de los resultados superior al 70% y los que están entre el 40 y el 70% y los que están por debajo del 40%, de manera tal de tener un agrupamiento de los estudiantes que nos permita trabajar de manera diferente en cada uno de estos grupos. A su vez, en todas las escuelas chaqueñas tenemos el sistema de presencialidad cuidada. Por sugerencia hemos pedido que las escuelas dividan en dos grupos, en aquellos casos que la matrícula sea muy alta y no permita tener a la totalidad de los estudiantes en el aula, que los dividan en dos grupos. Y si en alguna circunstancia se tenía que dividir a ese grupo de estudiantes en más de dos grupos, que pida el asesoramiento del ministerio para ver cómo resolvemos esa situación de manera tal de que los estudiantes asistan al menos uno de cada dos días a las escuelas de manera presencial. Eso, ese reagrupamiento y todo ese trabajo, lógicamente, obedeció al análisis que se hizo en la provincia de la evolución de los indicadores sanitarios, no fue una decisión arbitraria. Así que, bueno, estamos trabajando muy bien, retornando a la presencialidad. Nuestra idea es también, en la medida que podamos lograr la vacunación de los estudiantes de la escuela secundaria, incrementar aún más la cantidad de estudiantes que tenemos en paralelo en una división un día cualquiera de la semana. De todas maneras, nosotros le vamos a dar prioridad, porque eso es lo que hemos acordado en el Consejo Federal, a aquellos estudiantes que no han tenido una total participación de las actividades propuestas durante lo que va de este año, y a esos les vamos a dar una mayor intensificación, porque la idea es evaluar, la idea es que los estudiantes acrediten saberes en función de los núcleos de aprendizaje priorizados, y para que eso suceda nosotros tenemos que anticiparnos y brindar esa compensación que es absolutamente necesaria para que esa evaluación no termine significando un fracaso de parte del estudiante. Ministra, ¿es posible pensar en una presencialidad masiva en el corto plazo o por este año está descartado? Por el momento lo que podemos garantizar es que nosotros vamos a hacer todo para garantizar una mayor intensificación en aquellos estudiantes que consideramos que están más vulnerables en este proceso y que los y las chicas tengan clases al menos uno de cada dos días en todas las escuelas chaqueñas.